vamos a hablar de los pokemonistas de closet, que es básicamente un pokemonista de closet. Pues son los personas que juegan Pokémon, pero no les gusta que sepan que juegan, ¿no? Pokémon. O sea, no te puedo enfocar porque... Entonces básicamente son la gente que juega Pokémon, pero no le gusta que la demás gente sepa que juega Pokémon. Te da vergüenza, ¿no? Básicamente. He detectado ya el modo superando de estas personas. Tenemos dos en el grupo de materiales. Básicamente aquí el Charlie, ¿no? Carlos Urrea y Javier Fernández. ¿Puedes colocar mi celular? No tengo esa aplicación aquí. Fíjate, ese es uno de los principales factores. Leen los reviews, dan share a los videos de Pokémon, están inscritos en Facebook en ciertas páginas, pero si puedes llegar, si tú lo revisas el celular, pues no traen. Entonces todos los días en la noche, en la tarde llegan a sus casas y lo descargan y así juegan, ¿no? Básicamente. ¿A qué obedecerá ese comportamiento? La verdad no tengo idea. Vergüenza tal vez. Entonces aquí Javier ya me ha preguntado ciertas cosas que pues no, ¿para qué quieres saber? ¿No? Que si cómo le haces para elegir cuál es el mejor Pokémon aquí al principio, entonces ya le digo mi opinión. No, yo no soy Pokémonista de closet. Entonces, esa gente, seguimos detectando varios aquí en la organización. Al final se destapan, ¿no? Y es peor porque cuando se destapan ya no los agarra nadie, andan jugando todas horas en el trabajo, ¿no? Básicamente. Sería el tema de hoy, esta semana. Y a la siguiente les voy a dar el truco, ¿no? Para... No es truco. ¿Cuál truco? Es una manera más rápida de subir de nivel. Y no es trampa. ¿Qué nivel eres? Todavía he sido en el 21 esta semana. ¿Qué pasó? Esta semana. ¿Te estancaste? No, pues son 75 mil puntos. Pues. ¿Y? Son 750 Pokémones que tienes que atrapar. ¿Y cuántos agarras en promedio por día? Por día, como unos 10. Mucho en el trabajo y dos allá afuera. Pero por eso les voy a decir la técnica. 8 en la chamba y 2 afuera. Por eso les voy a decir la técnica para hacerlo de una manera más rápida sin hacer tanto. Y sin gastar dinero, supongo. Ajá, sin gastar dinero, es correcto. ¿Has gastado? No, no he gastado dinero. Fíjate, Carlos hasta le mete dinero, creo, ¿eh? No, eso es muy malo. Oye, el tema. Thank you.